Televidentes de Noticias JM, nos encontramos en este día con el líder comunitario Agustín Papo Rodríguez. Papo, quisiéramos preguntarte, ¿cómo ves la percepción del alumbrado público en el municipio de Valledupar, donde la alcaldía está percibiendo más de 1.600 millones de pesos y vemos con tristeza que la falta del mantenimiento del alumbrado público? Hombre, buenos días, señor periodista. Pues verdaderamente este es un elefante blanco que hay que desmenuzarlo y saber verdaderamente hasta dónde están recurriendo los recursos que está cogiendo la administración municipal desde el año pasado, desde el mes de marzo hasta esta fecha, y la ciudad oscura. Los recursos los está administrando el señor Luis Galvis como secretario general del municipio. Señor Luis Galvis, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué está invirtiendo usted los recursos que se están recaudando de alumbrado público? Si Valledupar está oscura, por cualquier parte que usted se meta de 6 de la tarde en adelante, está oscura. Le pongo por ejemplo la carrera cuarta con calle 19A, calle 19B y calle 17, totalmente oscuras toditas. Y si le hablo de la 44, ni se diga. Entonces, háganos una claridad, sea serio, tenga responsabilidad con la comunidad. ¿En dónde está invirtiendo los recursos de alumbrado público que los está administrando la administración municipal? Hace aproximadamente 6 meses le entregó el alumbrado público a Afinia, y Afinia hizo unas triquiñuelas con una empresa que trajo de Cartagena, que tengo conocimiento de que se llaman Electrocats, la cual es la que viene desarrollando el ejercicio de mantenimiento en alumbrado público. No lo desenvuelve Afinia. ¿Y por qué Afinia cobra esos recursos? ¿Y quién le paga a Electrocat, a la empresa que vino de Cartagena? Disfracemos este elefante, por favor. ¿A dónde están los recursos del municipio de alumbrado público? Señor secretario general, tenga responsabilidad con la comunidad vallenata. Bueno, la comunidad vallenata se está preguntando dónde están los recursos públicos, los recursos que se canalizan y se traen a la alcaldía municipal de Valledupar. No sabemos qué están haciendo con esos recursos. Les habló Gustavo Acuña Molina para Noticias JM, la voz de los que no tienen voz.